Hola amigos de Paparazzi, soy Carolina García y hoy en Los Ángeles de Caro vamos a dar nuestro veredicto a la alcaldía de Ibagué. Vamos a mirar a los candidatos cómo están posicionados respecto a su aura y su energía angelical. Vamos a mirar a Miguel Ángel Villarraga. Es una persona que empezó con fuerza, pero últimamente no lo vemos tan fuerte en sus campañas. Entonces es una persona que se encuentra como tal en energía descartada. Dos. Fernando Murillo, del 04 de octubre de 1968. Esta persona es de un signo muy lindo, pero ¿qué pasa? Esta persona se confió muchísimo al principio y también ha sido una persona intermitente, entonces también súper descartado porque hay muchas personas que ya no creen en él. Tercero, veo a Marco Emilio Incapié, del 7 de julio de 1988, una persona que le encanta llegar hasta el final, pero no veo que hay muchas personas detrás de él, es decir, que no lo van a estar apoyando tanto. Veo también a una persona que es José Barreto, del 5 de junio de 1976, que es una persona que está otra vez lanzándose a la alcaldía este año, pero tuvo mucho fracaso el año en que se lanzó a la alcaldía, no fue tan bueno, entonces también la gente recuerda eso y no lo van a acompañar mucho. También veo a Renzo García, del 9 de octubre, también un signo muy lindo que es Libra, de 1977. Es una persona que ha apoyado mucho a los jóvenes, pero veo que no va a tener esa fuerza para llegar a la alcaldía. Entonces también veo que su energía está baja. Como tal, Ricardo Ferro, del 30 de agosto de 1973, una persona muy al punto, le gusta ser organizado, disciplinado, pero veo que tampoco le va a alcanzar la alcaldía. Lo que veo aquí es a Johanna Aranda, del 16 de abril de 1977, que tiene los recursos para beneficiar muchas cosas de su campaña, pero ojo, esta persona va a tener problemas, ya sea ahora o ya sea llegando a la alcaldía. Los votos los va a tener, pero ella puede quedarse ahí. Veo también a Didier Blanco, del 1 de noviembre de 1980, una persona con luz. Los ángeles le están ayudando mucho, aunque él no tenga la maquinaria suficiente como los otros candidatos, pero hay gente que está creyendo en él y está haciendo las cosas diferentes. Y eso es lo que quiere Ibagué, que las cosas sean diferentes. Entonces, esta persona sería idónea para que manejara esa alcaldía. Y Jorge Bolívar, del 12 de octubre de 1974, también un signo muy lindo, pero también utilizaría los recursos de él como beneficio para ganar esa alcaldía. Y detrás de él hay personas que tienen cosas ocultas que no gustan tanto a Los Ángeles. Entonces hay que votar bien. Ahí les dejo esos tips chéveres de nuestros ángeles para que ustedes puedan elegir ya ahorita en octubre, que ya son nuestras elecciones de la alcaldía. En redes sociales me pueden encontrar como Los Ángeles de Caro en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube.